What's going on, guys? Welcome back to another video. If this is your first time here, my name's Edgar. My name's Anna. And for today's video, we are going to be speaking Spanish for the entire day, guys. Yes. So we have actually done this before, and actually you guys have told us to do it again. Yeah, so we did this like about a year ago, and I think it's like now it's time to do it again. It was super, super fun, and we don't really talk Spanish. In videos, so that's why we get a lot of people telling us like talk Spanish, or like it would be so much better if you guys speak more Spanish. So that's what we're gonna be doing today. And yeah, we're just gonna make it super fun. We're gonna take you guys along our day. That's pretty much it, right? Basically. So if you're new here, make sure you hit that subscribe button. And then you turn on your post notifications to get notified every time we upload. Entonces ya vamos a empezar a hablar español desde ahorita. Entonces ya empezó el, ¿cómo se dice? ¿Reto? No, no es un reto. No, no es reto, nomás como like hablar en español. Ok. Entonces el primer lugar donde vinimos es aquí en... Se llama... Leche. Se llama leche. Pues no se llama leche. Podemos decir la palabra porque es el nombre del lugar. Entonces el lugar se llama Milk. Así se llama. Entonces vamos a ir a agarrar unas galletas o algo. Diana siempre quiere que vengamos a lugares muy lejos. Y entonces ya llegamos para acá. Duramos como 30, 40 minutos para llegar. Y aquí estamos afuera. Está, oh, ¿le quiero enseñar? Oh, les enseño entonces, sí. So, ahí está el lugar. Nomás vamos a esperar un poquito que se vaya la gente. Porque queremos estar, ¿cómo se dice? Mantener nuestra distancia. Sí, exactamente. Entonces aquí vamos a estar esperando, pero lo primero que tenemos que hacer es volvernos a poner nuestras máscaras, porque nos la quitamos aquí donde no hay nadie, para poder hacer el video. Y no sé cómo vamos a hacer. Yo creo que vamos a hacer bien, porque si hablamos español mucho, solamente que a veces se nos mete el inglés poquito también. Poquito. El Spanglish. Te llevamos a caminar por ahí, sí, ya no hay mucha gente. Y vamos a ordenar en español, es lo primero. Ok. So, tenemos que ordenar en español. La persona que va a ordenar va a ser yo. Voy a ser yo. Voy a ser yo. Ok. So, ya estamos aquí en línea. Manteniendo la distancia. Sí, aquí está el lugar. No sé si lo pueden ver, pero ¿qué vamos a agarrar? Vamos a agarrar. ¿Quién sabe qué vamos a agarrar? Ahorita se mira un poquito oscuro, pero. Vamos a ver el menú y voy a ordenar en español. Ok. No estoy nervioso. No estoy nervioso. ¿Y por qué estás moviendo las manos un montón? Una nieve y unas galletas, ¿no? Sí, yo quiero unas de... No, yo quiero una nieve. ¿Me puede dar un single scoop de cookies and cream? Dos galletas de chocolate chip, dos de red velvet y dos de snickerdoodle. A ver, enséñalos a qué agarraste. Bueno, pues me agarré... Esa es la cosa que más me sorprendió. Está no me dieron chiquitito. Cono. No me dieron cono, yo creía que eran cono. Qué chiquitito me agarré, so, pero eso me... nieve y qué. Unas galletas aquí, pero ahorita las abrimos en el carro. Pero sí me agarré varias porque tengo hambre ahorita. Pero no hemos comido comida. Sí. Entonces eso es el postre que vamos a comer antes. Pero qué delicioso, se me hace agua la boca y... Ok, ahora que estamos en el carro ya les puedo enseñar lo que agarramos. Tienen... ¡Ay, papel! ¡No manches! Unas galletas de red velvet con este... ¿Cómo se dice esa cosa? Los chocolates, los chocolatitos que están ahí adentro. Y también agarramos unas galletas de esas cosas, los chocolates que están ahí. Pero qué delicioso se ve. Estas están buenísimas, las de snickerdoodle. Están bien buenas, mira. Y bien suavecitas. Ay, ay, ay. Me dejaron en shock. ¿Así? Ella casi no tiene reacción así. En su cara no enseña reacción. Por ejemplo, yo puedo estar así como, oh, qué buena está. Y ella nomás así. Está buena, ¿verdad? Porque a mí me gusta probarla y así. Y a ti te gusta hacer todo dramático. Y vamos a ir a otro lugar de nieve. Pero estaba lleno, como like, mucha gente. Mucha gente. Pues en el lugar no había tanta gente. Donde estaba tanta gente era ahí alrededor dos también. Ajá, alrededor. Entonces no fuimos para allá mejor. Pues vamos a terminar de comernos estas galletas de aquí. Y después vamos a ver qué vemos por acá. Porque estamos acá, no sé dónde estamos. Pero vamos a ver a qué hay que ver aquí. ¿Qué hay que ver, ok? Pero déjenos comer todo esto porque está buenísimo. Entonces los vemos ahorita en un segundo. Ahora estamos aquí en la Ross. Estamos viendo cosas para Diana, como bolsas, zapatos. Vamos a ver de todo, ¿no? Sí, pero primero venimos a lo tuyo. Pero fíjense que esta Ross que vinimos tiene más variedad que las otras, ¿verdad, Diana? Como fíjense, tanta ropa que hay y esta es solamente una sección. Y luego para allá es mucho más. Escógeme el cinturón que tú quieras porque nomás ocupo uno que no se me caigan los pantalones. Yo digo que el cinturón es el mismo al que sea, ¿no? Solamente con que tape. Digo, con que no se me caigan los pantalones. A ver. Sí, ese está bonito. The Shine. Ok, este es. También otra cosa que ocupo es
calcetas, pero la única cosa es que el problema con eso es que ocupo calcetas que no tengan logo para poder ponerme cualquier zapato, ¿verdad, Diana? Porque la otra vez me dijiste que no me ponga zapatos Nike, por ejemplo, con calcetas de Vans, ¿verdad? Eso se mira raro, ¿no? Sí, tienes razón, por eso quiero agarrar sin logo. ¿Pero cuál sería? Porque tienen que ser largos. Todas tienen logo. Sí. Ay, ay, ay. Ni modo, pues... Ay, será para la otra. Qué raro se siente, ¿verdad? Ahora esta vez que ya es regreso a escuela y ya terminamos. Ya no tenemos que comprar cosas. Le compramos uno a nosotros, pero lo traímos a Frankie, ¿verdad? Oh, sí, cierto. A los niños, a tus sobrinos. Como para el... Está bonita, sí. Para el soccer. Ay, ay, ay. Pero ya no hay soccer tampoco. Sí, sí va a haber, ya después. A ver, les tengo una pregunta. ¿Qué les gusta a ustedes más, el Ross o el Marshall? Porque yo y Giovanni creo que ya hemos venido... Edgar. Yo y Edgar. Nos gusta venir a estas tiendas porque se encuentran muchas cosas bien. A las dos tiendas, ¿eh? Sí, a las dos. Y siempre están bien, como no están caros. Y también las Didis. Ajá, las Didis. So, ¿cuál tienda les gusta a ustedes? A mí yo preferiría la Ross. Porque, ¿sí? Sí, tiene más variedad, yo creo. Pero la Marshalls creo que está como más organizada. Sí, se pueden sí. encontrar las cosas un poquito más rápido. Uh-huh. Sí, cierto. Pero aquí yo creo que en la Ross encuentras cosas como más buenas, diría. Ah, Edgar va bien feliz con Miren, su cinturón. Sí, muy feliz también porque agarré unos dulces. Ay, ay, ay. Ustedes, si no saben... Y nomás, agarró un cinturón porque solamente, no encontramos nada más. Como yo dije que íbamos a agarrar tanto, no agarramos tanto, pero lo que sí agarramos es muchos dulces. Como siempre, puro juzguero los otros. Puro juzguero y los trolleys están bien deliciosos, entonces es lo que vamos a comer ahorita en el carro. Ok, so vamos entrando en el freeway. Autopista. Eso es lo que iba a decir, pero se dice ahí sí. Entrando a la autopista y miren nomás qué tráfico hay. Mucho tráfico. Las cosas aquí en Los Ángeles no es que estén lejos, sino es más... Ah, espérame, déjame cambiarme de línea porque ando y hable aquí, no me van a dejar. Por favor, ayuda. No, déjenme. Por favor. Lo que estaba diciendo es que las cosas aquí en Los Ángeles no están lejos, sino es más el tráfico que se arma machín. Tenemos hambre. Sí, so no sabemos qué vamos a agarrar. Edgar quiere, quería, si usted lo quiere. ¿Qué? Hawaiian barbecue. Mm-hmm. Sí. Yo quería pizza otra vez, pero... ¿Otra vez? Ya son 3 días seguiditos casi. Es que la pizza es... Está bien buena, ¿de cuál quieres? No, hay que agarrar otra cosa mejor. Lo que tú quieras es lo que agarramos. Ay, no sé qué quiero. Cuando le dejo que escoja, no sabe. Pero escoge si yo escojo algo... No me gusta. No le gusta. So, decidimos agarrar... Taco Bell. ¿Sí me puede dar una de las burrito box? ¿Sí me puede dar una quesadilla? 4 de los crunchy tacos. Solos parqueamos y ahora vamos a comer porque ya tenemos mucha hambre. Bastante hambre. Mira, mi pelo... No. Si me muevo aquí, mira, mi pelo se ve como que está negro ya otra vez del color normal. Mm-hmm. Y si me pongo así, se me ve que está... Es gris mi pelo, pero ustedes díganme en los comentarios... Espérame, déjame apagar el carro. Ustedes díganme en los comentarios qué color se ve que es mi pelo. O gris o güero. Así se dice, ¿no, güero? Una cosa que se me vino a la cabeza es... ¿cuáles de ustedes hablan español? Como español, que el español sea su primer lenguaje, que hablen bien, bien. Queremos saber para así poder ajustar nosotros a ustedes. Por ejemplo, si tenemos mucha gente que habla español, entonces podemos integrar más español en los videos. Queremos que este video ya se vaya, porque para la Navidad, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a salir? Eso y todo. Es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Uh-huh. ¿A dónde vamos a salir? ¿Dónde vamos a poder caminar a gusto? Nada. Vamos las a tener... compras navideñas. Y se puede hacer todo por línea, pero... A mí personalmente, el ambiente. Me gusta hacer todo como en persona porque se puede ver el material. También te gusta el ambiente, cómo se siente, escuchar la música y todo. Y salir de la casa. Uh-huh. Y a veces cuando ordenas por internet, es el size equivocado, uh-huh. No te gustó. So, después lo tienes que cambiar. Y te tienes que esperar días. So, Edgar se bajó porque anda bien lleno y no se siente bien ahora. ¿Estás bien? Hombre, ya estoy bien mareado. Ya no tengo energía, tengo que ir al baño. Ah, pero ese burrito, ¿cómo le entraste? Delicioso que estaba el burrito. So, ya llegamos a la casa y ahorita Edgar va a hacer unos TikToks. No planeaban hacer hoy, no, ¿verdad? No íbamos a hacer. Uh-uh. Pero todavía hay luz, o Giovanni va a hacer 2. Un beso en español. 2 o 1, ¿cuál vas a hacer? 2. Bailando, ¿eh? Mm.
Pero no sé bailar, nomás que me gustan los bailes que están aquí, entonces lo voy a hacer ahorita. ¿Sí me entiendes? Hay que hacerlos. Ay, mira, según un. Según que no ve. Hey. Ok, Giovanni va con su segundo TikTok. Ay, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ay. Sí, Mi pancha me dolió. Ah, empecé muy temprano. A ver, tú puedes, tú puedes. Mueble, mueble. Arriba, hasta abajo, hasta abajo. Ey, ey. Ay, me dolió los abs. Por fin terminé de hacer TikToks. Ni duré tanto tiempo, pero sí duré como unas 4 o 5 intentos a cada uno. Mm-hmm. Pero la cosa que me mató es que estoy lleno todavía. Y andaba ahí brinque y brinque. Pero vayan a chequear mis TikToks mañana, que vean el video, porque eso lo estamos haciendo un día antes. Mm-hmm. Ahí van a estar. Y comenten que vienen de aquí del video de YouTube. Pues Edgar Ángel, ¿cómo se dice? La línea que está abajo. En inglés se dice underscore. So, eso vayan a chequearlo. Y también el de Dayana es Dayana.Mateos. Ahí lo tenemos en la descripción también. Entonces, para que sepamos nosotros que ustedes vienen de aquí, pongan, nomás pongan, venimos de YouTube. Así, ¿verdad? Ese perro quiere pelear ahorita, pero pues nosotros aquí andamos tranquilos, ¿verdad? Sí. So, ya vamos a comenzar a cerrar el video aquí porque ya es el final del día. Se acabó el día y puro español, sí nos la pasamos puro español todo el día. Sí fue divertido, pero sí realizamos que algunas cosas tenemos que trabajar un poquito. Hasta yo, que me gusta dar mucho español, a cosas que todavía nos tartamudeamos. Nos trabamos, pues, un poquito a veces. Yo creo porque siempre estamos hablando en inglés o paramos de practicar el español un poquito. No, yo no. Yo digo que tal vez es de uso de práctica. Sí. Se atora. Se atora uno. Sí, yo me atoro porque yo hablo de los dos, pero yo español nunca dejé de hablar, nunca. Hasta en la escuela hablaba español yo. So, ya vamos a empezar a dar nuestra notificación para nuestra persona. El día de hoy. Sí, el día de hoy. So, la notificación para... No sé cómo se dice. El saludo. El saludo, sí. Para hoy es a Tania Sapp. So, muchas gracias, Tania, por ver nuestros videos, por enseñaros mucho cariño. Te acuerda que Edgar y Dayana te quieren mucho. So, aquí vamos a terminar. No se les olvide darle like. Prender la campanita. Prender la campanita. Seguirlos. No, lo dijimos mal. Es darle like, suscribirse, pegar la campanita y comenten abajo. ¿Qué quieres que comenten? Comenten abajo si quieren ver más videos en español. Ajá. O qué bueno hicimos hoy hablar español. Entonces nos vemos para la próxima. Adiós. Adiós. Paz.